Estamos en vivo. Un segundito que voy a... No estoy viendo... Bueno, un segundito. Un segundito. Bueno, hola, hola, ¿cómo les va? Compañero, compañera Dera. Quiero saber si se escucha bien. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha bien, si se ve bien? ¿Se escucha bien? Vamos a esperar confirmación. Así empezamos porque tenemos muchas ganas de hacer este programa. ¿Es así, Fernando? Sí. Sí. ¿Se escucha bien entonces? A ver ahí si me hacen un dedito arriba. Bueno, muchísimas gracias. Se lo veo a Cristian Ceballos, muchas gracias. Julia Elena Tasca, Milva, Lore, María Marcela. Bueno, dice que se escucha perfecto, Fernando. Así que bueno, Bueno. vamos allá entonces. ¿Por qué nos estamos encontrando aquí? En realidad, Argentina, nuestro país de origen, al menos el mío y el de Fernando, ¿sí? Está como siempre, como cualquier país, calculo, ¿no? Pasando por ciertas circunstancias que son densas, ¿sí? Cuestiones densas que se puede trabajar, que se pueden limpiar perfectamente con bioenergía. Ustedes saben que en CBAU, la única escuela online de bioenergía áurea del mundo, en la que estamos nosotros, en realidad aprendemos a limpiar frecuencias. Bueno, en esta oportunidad, pensando también en las elecciones presidenciales, que vienen dentro de poquito aquí en la Argentina, y un montón de cuestiones por las que está pasando este país, ¿sí? Nos atrevimos a invitarlos, a ustedes, a todos los que están ahora en vivo y a todas las personas que van a acercarse a mirar luego este video que va a quedar grabado, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengan la oportunidad no solo de experimentar una limpieza a un país, sino también ser partícipe. ¿Cómo pueden participar? Justamente conectando su propia bioenergía particular, que es la de su propia familia también, ¿sí? Y ayudar con esa conciencia que tenemos todos, con ese bien común. Por lo tanto, no les hace falta saber de bioenergía en este caso, porque los que vamos a guiar la limpieza, vamos a ser en este caso Fernando y yo. Por lo tanto, si te interesa, ¿sí?, colaborar y ayudar a que esta energía esté mucho más limpia, pensá que esto va a favorecer también a tu propio mundo particular. Porque ustedes saben que cuando uno se implica en algo, cuando vos haces partícipe de eso que estás mirando, estás observando a tu vida, ¿sí?, cuando lo llevas a tu vida propia, todo eso va a repercutir en tu mundo. O sea que parte de esta limpieza también va a ayudar a que se disipen todas esas energías densas, todo ese ruido que tienen todas estas frecuencias que desde la Argentina no solamente quedan en los argentinos, sino también que se derivan y van, ¿sí?, hacia otros lugares del mundo. Por lo tanto, les voy a contar, ¿sí?, cómo vamos a trabajar en esta oportunidad, ¿sí? Bien, en primer lugar, yo lo que voy a trabajar, ¿sí?, particularmente, porque nos hemos dividido acá, ¿no?, para hacer este trabajo, esta limpieza, a mí me gusta mucho limpiar de acuerdo a las debilidades prioritarias que encuentro en el país Argentina, ¿sí? Entonces, yo he detectado en orden de prioridad, desde la más prioritaria a la menos prioritaria, 11 debilidades principales en este momento, en este espacio-tiempo de Argentina, de todo el territorio argentino. Luego, Fernando,
va a hacer limpieza, ¿sí?, con bioenergía de acuerdo a tríadas. Él hizo toda una investigación de acuerdo a psicología social, muy interesante, ¿sí? Obviamente está relacionado con una investigación, ¿sí? Se han detectado las debilidades, lo va a hacer de acuerdo a tríadas. Y en una tercer parte, todas las personas maravillosas que están aquí acompañándonos, ¿sí?, que ahora voy a nombrar un par más, que veo a Verónica, Mariluz, Susana, Mariela, bueno, Juan Gabriel, Inés, Yesenia, otra compañera aliada acá de CBAO. Así que bueno, muchísimas gracias con toda esta hermosa gente que se está acercando a compartir esta limpieza. Es muy importante, ¿sí? Muy importante. Gracias por su compañía, ¿sí? Entonces, primero voy yo, luego va Fernando, y en tercer lugar voy a pedirles a las personas que están, ¿sí?, aquí en el vivo, que aprovechen y sientan. Si sos de CBAO, como por ejemplo Yesenia, que está en Estados Unidos, y quiere decir qué siente, qué intuyen, qué le preocupa de un lugar como Argentina, quiero que lo escriban ahí para que Fernando y yo podamos detectar dónde está la debilidad y podamos limpiar. Así participás, así te implicás. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Vivís en Argentina? ¿Vivís en un país limítrofe de Argentina? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué te gustaría cambiar, fortalecer o mejorar en Argentina? ¿Estás preocupado por la economía? ¿Estás preocupado? ¿Por qué estás preocupado? Escribilo ahí para que en tercer lugar podamos tomar al menos dos o tres debilidades que ustedes marquen para poder, ¿sí?, limpiar y para que participes también de esta maravilla que es la bioenergía áurea. ¿Les parece? ¿Vamos allá? Miren cuánta gente, qué emoción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿están listos? ¿Están preparados? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Centrarnos todos, no importa en qué lugar del mundo estés. Vamos a pensar en esa línea media, ¿sí?, que tenemos todos, seas consciente o no de ello. Todos estamos conectados con el universo, todos estamos conectados con la Madre Tierra, como un hilito de luz muy fuerte, aunque es finito, es muy fuerte, ¿sí? Simplemente pensá en eso, conectate fuertemente con la Tierra, estés o no estés en Argentina, y vamos a fortalecernos todos para que toda la bioenergía de esta gente maravillosa que nos está acompañando pueda ser integrada. Es importante que también vamos a nivelar toda la energía de ustedes, los que están ahora en vivo, conmigo y con la de Fernando. Vamos a hacer una tríada bien fuerte para detectar en Argentina, vamos a hacerle como un escudo para poder fortalecerla. Recordá que si alguna de estas debilidades la estás viviendo, experimentando vos en tu vida, en tu familia, en tu pareja, si la estás experimentando en tu país, también vas a estar limpiándolo allí. ¿Qué quiere decir que lo vas a estar limpiando allí? Que al menos a vos y a tu familia y a los tuyos y a tu entorno van a estar protegidos de esas frecuencias densas. ¿Se entiende? Después, si les dicen, qué bueno que estuvo el programa para Argentina la limpieza, y sos de, no importa de dónde, de Francia, de Estados Unidos, de México, nos pedís, ¿sí? Porque hay muchos alumnos de otros lugares de CBAO que son de otros lugares del mundo, y si les gusta todo esto de limpiar países, nos piden a nosotros y haremos otro. Bueno, ¿les parece que vayamos allí? ¿Les interesa saber cuál será la primer debilidad que tiene Argentina? Si uno le pregunta hoy en día a las personas de Argentina, hoy en día, pareciera que la debilidad fuera todo el tema político. Pareciera que es la pelea entre los políticos, que uno quiere hundir al otro y el otro al otro. Acá en Argentina siempre hay como ciclos, ¿no? Suben uno, después sube el otro, ¿sí? Pero fíjense que no es lo que ha salido como primer debilidad. La primer debilidad que tenemos, o sea, que tiene el pueblo argentino, es una creencia. Ustedes saben bien que las creencias son las originantes, esa causa originaria de todos esos
de todas esas frecuencias que después generamos como realidad, ¿sí? La creencia es lo más, digamos, básico, ¿sí? Los argentinos tenemos una creencia. La creencia es que los demás países son diferentes a nosotros. Hay una creencia de base, no a nivel consciente, sino a nivel subconsciente, que está como por debajo de la conciencia, que nos hace sentir a los argentinos, nos hace pensar, nos hace sentir que somos diferentes y que estamos solos en el mundo. Como que Argentina, estaría separada. Se siente menos, se siente separada, ¿sí? Bueno, el ego tiene mucho que decir acá, ¿no? Por eso demostramos lo contrario, como que lo podemos todo, como que, ah, nosotros somos grandes, somos... Pero en realidad es un mecanismo de defensa. Nos sentimos mucho más chiquitos, ¿sí? Nos sentimos solos, nos sentimos desprotegidos. Por lo tanto, vamos a pensar, y vos pensá particularmente cuántas veces te has sentido diferente y te has sentido mal por la diferencia. Esa es la gran creencia que hay que erradicar porque está contaminada, ese desde donde está completamente sucio, hace ruido, ¿sí? Así que vamos a borrar en toda Argentina, en todos los argentinos, en todo el territorio argentino, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con ese inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, regional, vamos a borrar total, completo y permanentemente el origen, la causa y las razones por las cuales todos los argentinos creemos que somos demasiado diferentes, ¿sí? A otros países, a otras poblaciones del mundo. Esa es la primera debilidad. Vamos a resetearlo. Pueden opinar en el chat, ¿eh? Cuando vayamos haciendo las debilidades, a ver qué piensan, si les sorprenden o no. Pero la bioenergía es así. Es lo que uno tiene que limpiar, no lo que uno quiere a veces, ¿sí? Vamos a la segunda. La segunda es otra creencia, ¿sí? Otra creencia, que no es raro. La otra creencia es que hay malas influencias de fuera, ¿sí? De Argentina que nos impiden crecer, ¿sí? Es como también un pensamiento colectivo. Argentina no crece porque Estados Unidos, Argentina no crece porque... Europa, Argentina no crece porque los de Brasil. ¿Se entiende? Estoy inventando, ¿no? Esos ejemplos, pero en realidad tiene que ver con un pensamiento muy generalizado donde ponemos esa culpa afuera, culpamos a los demás países, a las otras regiones, ¿sí? A las otras economías, a las otras políticas de lo que nos sucede. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es quitar todo este juicio, crítica que nosotros mismos nos hacemos a nosotros y por lo tanto nos sentimos pobrecitos, chiquititos, ¿sí? Como que, ay, pobrecito de nosotros, no podemos crecer porque hay malas influencias de los demás, ¿sí? Eso es no tomar responsabilidad por nosotros mismos. Vamos a quitar toda esta cuestión, el dejar por fuera, el culpar a otros, de todos los argentinos de hace décadas atrás, no me marca cientos de años, pero 7 u 8 décadas seguro. Vamos a borrar todo el acumulativo de 8 décadas al menos, sintiendo de que otros países nos influencian de mala manera. Vamos a quitar todo eso, total, completa y permanentemente. Muchas gracias, Juana, Iván, Kate, Franco, todos los que se siguen sumando. Muchas gracias. Vamos a la tercera debilidad. En tercer lugar, lo que vamos a borrar es karma, ¿sí? Vamos a borrar karma que tiene Argentina con otros lugares del mundo. El primero es el karma, es un karma indirecto, o sea, los argentinos debilitando a los familiares, ¿sí? O a otras generaciones con los países limítrofes. Todo lo que como argentinos le hemos hecho o hemos hablado mal, o de países limítrofes, sobre todo Paraguay y Chile, son los países más fuertes, ¿no? Que los argentinos tenemos generado karma con ellos. Vamos a borrar de ida y vuelta todo ese karma que tenemos con Chile y los chilenos con nosotros.
lo borramos total, completo y permanentemente, y ese efecto acumulado en nuestros descendientes, en nosotros, ¿sí? Que queremos hacer algún tipo de comercio con estos países, y sin embargo hay algo ahí que hace que se empiece todo a trabar, es porque hay karma. Vamos a borrarlo. En segundo lugar, del karma es el karma parcialmente indirecto, y este karma es de los argentinos directamente con todo el continente africano, ¿sí? Literalmente con todo el continente africano. Evidentemente muchos de nosotros debemos venir de ahí, y nuestros ancestros, ¿sí? Nuestros ancestros han rebajado a toda la raza africana, esa tierra africana tan mágica, ¿no? Tan fuerte, tan poderosa. Por lo tanto, Argentina, si quiere crecer y se quiere limpiar, vamos a tener que erradicar total, completo y permanentemente todo ese karma generado desde un inicio de los tiempos de todos nosotros, nuestros ancestros, sobre todo para con todo el continente africano y toda su historia y toda su cultura, ¿sí? Es como que nos queremos sacar de encima toda esa cuestión. Vamos a quitarlo. En tercer lugar, karma directo. El karma directo, fíjense que me lo marca en tres, como una escalerita. El karma directo primero, primario, es con China. Argentina y China y China y Argentina. Hay bastante karma. Siendo que acá en Argentina, fíjense que hay muchos chinos. Cada vez hay más chinos. Se ven chinos por todos lados por acá, ¿sí? Entonces vamos a erradicar todo ese karma directo que tenemos los argentinos con los chinos y los chinos con los argentinos, total, completo y permanentemente. En segundo lugar, vamos a pasar a la India, ¿sí? Vamos a hacer como un salto. Vamos a borrar sobre todo karma directo que viene de los hindúes hacia nosotros, ¿sí? Eso fue medio sorpresivo. Vamos a borrarlo también. Piensen en los hindúes, y si no los conocen, no recuerdan cómo son, piensen más o menos en la zona, ¿sí? Para que puedan limpiarlo también en ustedes. Vamos a corregirlo. Y en tercer lugar, es karma directo con las islas que están en Centroamérica. Ustedes saben que hay muchas islas, o sea que por ahí también tenemos karma. Así que vamos a corregir todo el karma también que ha quedado de los argentinos. Y vayan tratando de imaginar, de sentir Argentina, como si fuera una persona, como si fuera un ser completo, ¿sí? Muy bien, bienvenido Pablo, Margarita, Jesús, Walter, los que se siguen sumando a esta limpieza. Bien, la cuarta debilidad. La cuarta debilidad tiene que ver con la gran brecha que hay en las clases sociales en Argentina, ¿sí? Hay una gran brecha entre la clase más alta, la clase más pudiente, económicamente, no solamente económicamente, sino también en conocimientos, en poderío, ¿sí? Y la clase media, y entre la clase media y la clase muy, muy baja, ¿sí? Estas grandes brechas, ¿sí? Nos debilitan infinitamente, y 1, 2, 3, 4, como a la cuarta potencia argentina, infinitamente a la cuarta potencia. Imagínense cuánto nos debilita todas estas brechas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner a todos estos, ¿cómo es que lo dije? Estas clases sociales, ¿sí? Vamos a ponerle iguales, vamos a quitar esa intensidad que diferencia una de la otra, porque si no se tocan, más se diferencia, mucho más difícil va a ser, ¿sí? No solamente para el gobierno, sino para nosotros mismos, poder crecer en este país, ¿sí? Por lo tanto, vamos a quitar la debilidad de la diferencia, ¿sí? De estar en la calle, de estudiar junto al que tiene demasiado o el que no tiene nada, o, ¿se entiende? Hay demasiada brecha. Entonces vamos a quitar todo el efecto de esa brecha en todos nosotros, ¿sí? En nuestras familias, en nuestra economía, en nuestros trabajos, y después toda la repercusión que va teniendo, ¿sí? En las diferentes áreas de nuestra vida. Paola Cesaroni, ¡oh, bienvenida, año! ¡Qué lindo! Tía Adriana, bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar acá colaborando. Bueno, vamos a continuar. En quinto lugar, vamos a borrar
de todo el territorio argentino todo el dolor e impotencia de las grandes matanzas que ha habido, ¿sí? Desde este territorio que, bueno, que hoy en día es Argentina, ¿sí? Pero hemos tenido hasta guerras civiles, unitarios y federales, han venido de afuera, han habido, bueno, aparte de las matanzas original, ¿no? De cuando llegan los españoles y, bueno, a los indígenas, ¿no? Por lo tanto, vamos a quitar todo el dolor y la impotencia, en segundo lugar, que ha quedado en la tierra misma. Vamos a quitarla de los árboles, vamos a quitarla de todos los pisos donde nosotros caminamos, y de alguna manera todo el argentino, cada argentino miles de veces nos sentimos más impotentes, ¿sí? Por esto, justamente porque las memorias de matanzas entre nosotros mismos acá ha generado toda esta impotencia de la tierra. Vamos a limpiarla de la tierra de toda Argentina, también para el lado de Brasil, ¿no? También hay que limpiarlo por acá. Vamos a corregir todo eso sintiendo cómo Argentina se empiezan a sentir como que se va poniendo más brillante, ¿sí? Más luminosa. Argentina y tu vida, ¿sí? Y tu línea media. Y pensá también en tu familia, para asegurarnos de que tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, todos ellos tienen que estar con vos en esta limpieza, ¿sí? Para que también se puedan fortalecer de todo esto. Muy bien, ya estamos en el sexto lugar. Bueno, lo que está en sexto lugar son los descendientes. Esta parte es bastante triste. Los descendientes son los niños y los adolescentes, ¿sí? Y los que van a venir. Es una gran desilusión en niños, en adolescentes. Esta es la debilidad. Niños y adolescentes que no tienen esperanza, que no tienen ilusiones en el país, ¿sí? En su progreso. Esto es, la verdad que es bastante duro. Así que vamos a quitar toda situación irresuelta que hemos generado nosotros y nuestros ancestros y dejarle todo este bagaje informacional que se están literalmente comiendo los niños y adolescentes porque ni siquiera tienen posibilidad, ¿no? de poder evaluarlo, lo están sintiendo, lo están emanando, están conviviendo con esto. Por lo tanto, vamos a quitarlo, tal cual lo puse acá, toda la frustración que ya tienen siendo tan chiquititos. Muy bien, que tiene tan sin día justito. Yesenia, estoy viendo, limpiar el desánimo, tal cual. Bueno, el desánimo, como dice Yesenia, y la desilusión. Eso es lo que vamos a quitar de los más chiquitos. Desde los adolescentes, de los 16, 15 años para abajo, y todos esos adolescentes que vienen de otro lado, lo mismo. Llegan a Argentina y ya no es lo mismo. Ustedes recuerden, tienen que tener en cuenta, argentinos, tengamos en cuenta, ¿sí? Argentina sigue siendo para muchos, para gente de muchos países, para adolescentes, para jovencitos de muchos lugares, lo que ha sido en su momento Estados Unidos. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? En Argentina, la educación pública, la universidad pública es gratuita, ¿sí? Y si hay argentinos que me lo digan, vienen constantemente de Perú, de Brasil, vienen a estudiar medicina, odontología, todo el tiempo está viniendo gente, vienen a estudiar acá, ¿sí? Entonces, si los argentinos nos cerramos, ¿no? Y los rechazamos, y, ¿no? No dice nuestra Constitución, para todo aquel que quiera habitar el suelo argentino, esos somos nosotros. Por lo tanto, es muy importante que abramos los brazos y los integremos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hasta estas personas sienten esta desilusión. Entonces, Argentina tiene que seguir siendo este faro, cada vez más, ¿sí? Cada vez más, ¿está bien? Porque lo es para mucha, mucha, mucha juventud, ¿sí? Bueno, entonces vamos a quitar eso, a ver qué más. A ver qué más anoté. Vamos a fortalecer también a todos los niños, ya no adolescentes en este caso, a todos los niños menores de 10 años. Vamos a fortalecerlos para quitarles todo eso que ya les metimos adentro, ¿sí?
Al menos lo general, ¿sí? Todo eso de como que no hay, como que no hay posibilidad. Vamos a quitar todo eso, no hay posibilidad de una mejoría, ¿sí? Entonces vamos a quitarle eso a los niños de 10 años para abajo, vamos a borrarle todas esas frecuencias nefastas que se las fuimos dejando ahí, ¿no? Que ya están ellos absorbiendo, vamos a quitarles todo eso y vamos a fortalecer a todos los niños para que para adelante vamos a fortalecer a un futuro inmediato, a mediano plazo y a largo plazo para que sean hombres y mujeres de bien, ¿sí? Que puedan diferenciar lo que es el bien común del bien personal, que puedan saber, puedan diferenciarse, ¿sí? Puedan asumir ese valor personal. Y el que no sepa de qué hablo, les aconsejo que vean el video que acaba de subir Cristian hace un ratito, donde habla de impresionante, ¿sí? El valor personal y cómo incrementar el valor en tu vida, ¿sí? Los argentinos tenemos que... otra casualidad, Cristian. Así que muchísimas gracias. Bueno, tenemos que implementar todos, ¿no? Este valor personal. Entonces pensemos en qué herencia, qué están absorbiendo nuestros niños. Estos niños chiquititos que parece que no escucharan, claro que escuchan. Te están viendo a vos, papá, a vos, abuelo. Te están viendo dar lo mejor de vos mismos cada día para mejorar tu economía, para mejorar tu país, para mejorar tu familia. O te ven renegando, rezongando, dejando, como yo decía antes, el poder afuera, la culpa afuera, a los políticos, a la economía, y bueno, lo de siempre, ¿no? El versito de siempre. Así que bueno, vamos a fortalecer a todos nuestros niños sobre todo. Bueno, vamos al séptimo lugar. En séptimo lugar, aquí sí aparece el enfrentamiento entre políticos. Sí estaba, no es que no estaba, está en séptimo lugar. Vamos a quitar todo el daño que le hacen al pueblo argentino, el daño que le hacen a la ilusión, el daño que le hacen a ese crecimiento, a esas ganas de salir adelante, esas ganas de sostener el crecimiento a todos los argentinos. Porque independientemente si te gusta una parte, te gusta la otra, cada quien tiene que ser, ¿sí?, responsable de lo que va a elegir, cada quien, ¿sí? Pero cuando van los políticos y se pelean, y ahora con el debate fue catastrófico, ¿no? Ver a los políticos hundirse, a ver quién hunde más rápido al otro, es totalmente deprimente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si uno ve a los que se suponen que van a dirigirnos, van a gobernarnos, ¿no? Con una energía tan baja, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? Bueno, entonces vamos a quitar todo el efecto, ¿sí? Por favor, necesito tu ayuda. Por favor, estés donde estés. Vamos a quitarle a Argentina toda esa nube negra, esa nube de duda, confusión, incertidumbre, asco, te diría también, asco que nos da hoy en día salir y tener que verse como... Cómo un político hiere y hunde y apunta al otro con una descaradez terrible. Esto no, nos debilita muchísimo. En vez de estar el político diciendo qué es lo que puede ofrecer, es al revés, ustedes lo saben, ¿sí? Entonces vamos a quitar que todo esto no debilite nuestro crecimiento, que no debilite a nuestras familias, a nuestros trabajos, incluso ha debilitado muchísimo a la educación también, sobre todo lo que es nivel secundario. Los adolescentes, los que van a un nivel secundario, nivel medio, ¿sí?, anterior al terciario o universitario, son los más debilitados. En vez de tener tantas ganas de tener mayoría de edad para ir a votar, ahora no quieren saber nada o te salen con cosas como que se van para la izquierda porque sí, o que van a votar en blanco porque sí, y esto nos tiene que preocupar y mucho, ¿sí? Nos tiene que preocupar y mucho. Está genial que votes a conciencia, no pasa porque votes para la derecha o para la izquierda, no interesa eso, interesa que seas consciente de lo que estás votando. Entonces, ¿sí? Vamos a quitar todo esto, como les decía antes, toda esta debilidad que están generando los políticos, y a partir de ahora... Mirá con más neutralidad a los políticos. Mirá con más neutralidad. Sea quien sea,
el que vaya a ser presidente, vicepresidente y los demás, vamos todos a procurar que le vaya bien, ¿sí? La bandera política solamente importa antes. Recuerden que estamos todos en el mismo país. Por lo tanto, vamos a tratar de sacar todos esos excentrismos que tenemos, ¿sí? Todas esas cuestiones que ya son de fanáticos, que la verdad que nos arruinan a todos. Vamos a hacerlo un lugar porque ahora estamos limpiando y estamos fortaleciendo lo que tiene que quedar, ¿sí? Bueno, vamos a quitar toda esta cuestión. Ahora ya un poquito más fuerte. Ya van a ver que se van a sentir diferentes después. Bueno, en octavo lugar, es un tema también de crecimiento. Lo que yo he marcado acá como debilidad es que los argentinos, nosotros mismos, ¿sí? Desaprovechemos esta gran crisis que hay. Porque como ustedes saben, toda crisis es el escenario perfecto para detectar a dónde estamos fallando, para detectar dónde está la piedra, qué es lo no superado, ¿sí? Entonces, si los argentinos no podemos aprender de esta gran crisis, que siempre se repite, que la seguimos repitiendo, que cada tantos años, que siempre lo mismo, los argentinos tenemos que aprovechar esta crisis. ¿Para qué? Para crecer, para ver exactamente con mayor neutralidad, y no me canso de decirlo, ni bien, ni mal, ni nada. Ver qué podemos mejorar, ver lo que sí y ver lo que no. Eso es lo que nos va a hacer avanzar como país. Por lo tanto, se recupera todo lo que está bien hecho, se fortalece, y todo lo que está mal hecho se va cambiando, se va corrigiendo, ¿sí? Somos un país muy joven todavía. Somos muy jóvenes. Si ustedes lo observan como país, Argentina todavía es muy joven, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que Argentina pueda aprovechar esta crisis, así como te lo estoy diciendo. Que no te asustes si en el trabajo tenés problemas, que no te asustes si tenés problemas en la pareja, que no te asuste eso. Simplemente míralo como una oportunidad. Entonces, vamos a fortalecer a Argentina para que pueda diferenciar, ¿sí? Lo que sí, lo que no, para sacarle la duda. Quitamos la duda, quitamos la confusión, para que podamos ver exactamente qué es lo que nos ayuda. ¿Está bien? Muy bien. Vamos, nos quedan tres. Lo que está en noveno lugar ya es algo que también lo dirijo todo a Cristian. Bueno, si nadie sabe de lo que estoy hablando, busquen información que hay, ¿sí? En el canal de Cristian hay. Cuando uno, ¿sí? genera una frecuencia vibratoria, paquetes de información por suficiente tiempo, se convierte, se densifica, ¿sí? La Argentina evidentemente ha estado generando toda una realidad, ¿sí? que nos ha llevado a esta crisis. Cuando uno lo mide con bioenergía, nos está como alarmando, ¿no? Nos dice que si la Argentina no logra superarse a sí misma, ¿sí? ante esta crisis, no logra salir a flote, no logra aprovecharlo, como decíamos antes, ¿sí? El que más se va a ver afectado en el mundo, o sea, de acá a 6 o 7 años, va a repercutir en Europa. Esto es como decir, le tengo que creer a Gabriela, no sé. Es como que estuviera abierta una línea temporal que va a tener sus repercusiones muy nefastas a nivel de Europa de acá a 6, 7 años. Yo no tengo idea qué puede llegar a pasar de acá a 6, 7 años. Lo que sí sé es que si Argentina se puede levantar, si le da batalla, al menos a todos los que se nos juega, ¿sí? si podemos avanzar un pasito, vamos a colaborar también, ¿sí? con eso que tiene que ver con el viejo mundo que es para nosotros, Europa. O sea que, ahí Fernando sabe más, pero bueno. El que quiera saber más de todo este tema, les aconsejo a Alejandra Casados, que ya ve bien toda esta cuestión, ¿sí? Pero bueno, eso ya va a entrar por otro lado, ¿está bien? Vamos a fortalecer, vamos a tratar de erradicar esa línea de tiempo, ¿sí?
para que no tenga consecuencias de acá a 6-7 años, ¿sí? Vamos a tratar de quitarle esos detonantes que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, o que pueden haber quedado en nuestra descendencia. Eso también tenemos que quitarlo para fortalecer más a la Argentina. ¿Cómo están sintiendo la frecuencia? ¿Lo van sintiendo la limpieza o todavía no? Bueno, lo 10. Vamos a. Esta es una diferencia, es una debilidad. Fíjense que está en décimo lugar, o sea que es muy importante. Vamos a quitar la debilidad que causa, ¿sí? Las diferentes tipos de mente, diferentes tipos de percepción de la vida que tenemos los argentinos conviviendo con los asiáticos, ¿sí? Y acá ya voy a asiáticos, ¿sí? Yo antes dije chinos, pero ahora asiáticos. La gran diferencia de mente que hay, ellos ven la vida evidentemente de una forma muy diferente a nosotros. Eso causa como un desequilibrio energético que debilita Argentina. Por lo tanto, vamos a nivelar esa mente. ¿Qué es lo que se hace? Se nivela para que encuentren el factor en común. Porque algunos pueden preguntar, ¿cómo vamos a nivelar, ¿no? la mente de uno y de otro? Encontramos el factor común para que el factor común sea de bien común y pueda seguir avanzando. Y las diferencias no debiliten al otro. ¿Está bien? Vamos a corregirlo. Y en onceavo lugar, y ya Fernando, anda preparándote, que ya venís vos, en onceavo lugar vamos a fortalecer y a nivelar las zonas de Argentina que están vacías de animales salvajes, todo lo que sea que ha bajado mucho la fauna de ciertos lugares de Argentina, evidentemente, y eso está debilitando muchísimo a la Argentina. A lo mejor nosotros, a los que vivimos en ciudades, no nos damos cuenta. Pero en zonas donde, como yo, la que yo vivía antes, no sé si hay gente de por ahí de Morillo, de Salta, ahora acompañándonos, pues yo vivía por la zona del Chaco Salteño, por allá la gente caza mucho, ¿sí? O van a pescar, ¿está bien? Entonces, no, no es tan aleatorio, ¿no? Sí, ¿qué pasa con los animales, ¿sí? Hay chanchos salvajes, hay de todo, y la gente come literalmente. Entonces, esto genera una implicancia en su economía. Entonces, vamos a nivelar, vamos a fortalecer a la Argentina para que no haya tanto desnivel en las zonas que hay fauna y en las zonas que hay este bajón de esa fauna, ¿sí? Vamos a corregirlo y vamos a quitar los causantes, las razones, los detonantes y todo el efecto acumulado. Muy bien. Fernando, te paso la palabra. A ver, vamos a esas tríadas. Bueno, gracias Gaby. Yo tengo muchas tríadas. Voy a arrancar por Argentina, Tierra y Sol. Esa tríada para que esa madre tierra, o sea, la Argentina es una madre que está dentro de otra madre, que es la madre tierra, para que nuestro país esté conectado con su padre Sol y la madre tierra. Así que bueno, voy a hacer fuertes, equilibrados, centrados, estables, neutrales, separados, independientes, protegidos, integrados. Tierra de Argentina, Argentina de tierra, tierra, sol, sol, tierra, sol, Argentina. Fuerte, bordes internos, externos, dinámicas internas y externas, vértices y conjunciones. Abrir agujeros negros y de gusano dentro y fuera de esta tríada. Debilidad, eliminar debilidades a cero menos cero infinito. Guardar estos cambios en la línea media de Argentina y reiniciar al punto cero, recalibrar, rejuvenecer, resetear cuerpo, mente, espíritu de Argentina total, completo y permanentemente en todo tiempo y espacio. Otra tríada es la izquierda política argentina, que sería el PJ, el peronismo y demás, un movimiento socialista que luchan por la igualdad de oportunidades, y la derecha, que es un gobierno más, una ideología política más neoliberal, tipo como se usa en Estados Unidos, y acá está muy desequilibrado, así que la tríada es izquierda política en un vértice, derecha política en otro vértice, Argentina en otro vértice. Así que voy a hacer Argentina frente a la izquierda política interna de Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral,
separada, independiente, protegida, integrada. La izquierda política interna argentina frente a la República Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Argentina frente a la derecha política, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. La derecha política argentina interna frente a la República Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. La izquierda política frente a la derecha política argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. La derecha política argentina frente a la izquierda política argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Fuerte, bordes internos y externos, dinámicas internas y externas, vértices y conjunciones. Abrir agujeros negros y agujeros de gusano dentro y fuera de esta tríada. Eliminar debilidades a cero, menos cero, infinito. Guardar estos cambios en la línea media de la República Argentina y reiniciar al punto cero, recalibrar, rejuvenecer, resetear cuerpo, mente y espíritu de la República Argentina total, completa y permanentemente, con potencial infinito en todo tiempo y espacio. Ahora voy a hacer otra tríada que a mí me pareció importantísima porque es la función paterna en el interior argentino. No pude detectar quién era el padre de la Argentina, así que me daba como que la madre sería España y un poco México, pero entonces dije, bueno, voy a hacer la tríada de la función paterna en el interior argentino, que son los tres vértices, estaban compuestos por una protección, otro vértice dirección, otro vértice incentivación. Así que dirección y protección, fuertes, equilibrados, centrados, estables, neutrales, separados, independientes, protegidos, integrados. Protección con dirección, fuerte, equilibrado, centrado, estable, neutral, separado, independiente, protegido, integrado. Dirección con incentivación, fuerte, equilibrado, centrado, estable, neutral, separado, independiente, protegido, integrado. Incentivación con dirección, fuerte, equilibrado, centrado, estable, neutral, separado, independiente, protegidos, integrados. Protección frente a incentivación, fuerte, equilibrado, centrado, estable, neutral, separado, independiente, protegido, integrado. Incentivación con protección, fuerte, equilibrado, centrado, estable, neutral, separado, independiente, protegido, integrado. Fuerte, bordes internos, externos, dinámicas internas y externas, vértices y conjunciones. Abro agujeros negros dentro y fuera de esta tríada. Elimino debilidades a cero, menos cero, infinito. Esas debilidades van al centro de la Tierra. Aprovecho para darle las gracias a la Madre Tierra por recibirlos. Guardo estos cambios en la línea media de la República Argentina y reiniciar al punto cero, recalibrar, rejuvenecer, resetear cuerpo, mente y espíritu de la Argentina total, completa y permanentemente, con potencial infinito en todo tiempo y espacio. La otra tríada que voy a hacer es energía femenina y energía masculina y Argentina. Así que en un vértice Argentina, en otro vértice la energía femenina Argentina y la energía masculina interna Argentina. Energía femenina con la República Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada, ida y vuelta al 100%. Argentina con su propia energía femenina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. La energía masculina interna de Argentina frente a la República Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Argentina frente a su propia energía masculina, fuerte, acá detecté una debilidad muy grande, así que lo tuve que fortalecer mucho. La energía masculina argentina está muy debilitada, así que ahora la fortalezco. Fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. La energía femenina argentina frente a la energía masculina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. La energía masculina con la femenina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separados, independientes, protegidos, integrados.
fuerte bordes internos y externos, dinámicas internas y externas, vértices y conjunciones. Abro agujeros negros y de gusano dentro y fuera de esta tríada, elimino debilidades a cero menos cero infinito. Guardo cambios en la línea media argentina y reiniciar el punto cero, recalibrar, rejuvenecer, resetear cuerpo, mente y espíritu de Argentina, total, completa y permanentemente, con potencial infinito en todo tiempo y espacio. Bueno, ahora detecté, este estudio yo lo hice en estos días, voy a borrar a cero menos cero infinito el trauma y sufrimiento por la pérdida de las Islas Malvinas por parte de la Argentina. Argentina es una gran mujer de plata, embarazada, que está a punto de parir a la nueva humanidad, pero lamentablemente pierde en la guerra de las Malvinas. Fíjense que las islas son como pequeños niños cuando están en la panza de su madre. Así que mucho sufrimiento para esta mujer. Así que eso lo voy a borrar y voy a aplicar a Ho'oponopono. Argentina, lo siento, te amo. Por favor, perdóname por las memorias de dolor que compartimos. Y gracias por permitirme vivir en tu interior. Eso por las Islas Malvinas. También voy a borrar a cero menos cero infinito todo el trauma, sufrimiento por los atentados terroristas en la AMIA y en la Embajada de Israel. Otra tríada que me pareció rara, pero bueno, esta la soñé, así que la voy a hacer, es la ciudad intraterrena de Erx, ciudad intraterrena de Isidris, con Argentina. Argentina con Erx, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Ciudad intraterrena de Erx, frente a Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Argentina con ciudad intraterrena de Isidris, acá hay una debilidad muy fuerte, ahora lo voy a fortalecer, fuerte, Argentina, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada frente a la ciudad intraterrena de Isidris. Isidris con Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral. Separada, independiente, protegida, integrada. Erx con Isidris, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral. Separada, independiente, protegida, integrada. Isidris con Erx, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral. Separada, independiente, protegida, integrada. Fuerte, bordes internos y externos, dinámicas internas y externas, vértices y conjunciones. Eliminar debilidades a cero menos cero infinito, guardar cambios en la línea media de Argentina, reiniciar al punto cero, recalibrar, rejuvenecer, resetear cuerpo, mente y espíritu de Argentina total, completa y permanentemente, con potencial infinito en todo tiempo y espacio. Otra tríada es que me causó gracia, pero bueno, Perú, Venezuela, Argentina. Perú siempre mandándonos buena onda, ¿no? Nunca supe por qué, pero los peruanos nos aman a nosotros. Creo que deben ser los únicos que nos quieren tanto. No sé por qué. Me da la sensación que Perú es como la parte espiritual de conciencia de esta gran mujer. Así que bueno, esta tríada es Argentina, Perú, Venezuela. Una en cada vértice. Argentina con Perú, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Perú con Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Argentina con Venezuela, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Venezuela con Argentina, acá hay una debilidad de Argentina se debilita mucho con lo que está pasando en Venezuela. Así que fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegidos, integrados. Argentina, Venezuela, Venezuela, Argentina. Perú con Venezuela, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Venezuela con Perú, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegidos, integrados. Fuerte, bordes internos y externos, dinámicas internas y externas, vértices y conjunciones, abrir agujeros negros y de gusano dentro y fuera de esta tríada,
eliminar debilidades a cero, menos cero, infinito, borrar karma, directo, indirecto, parcial, indirecto, de esta vida, de otras vidas, de ancestros, de antepasados, descendientes y conciencias colectivas entre Argentina, Perú, Perú, Argentina, Argentina, Venezuela, Venezuela, Argentina, Venezuela, Perú, Perú, Argentina. Ahora voy a impactar un símbolo antacarana debajo de cada una de las provincias argentinas, 11 metros debajo de la tierra por el tiempo de 11 días consecutivos a partir de hoy, 17 de octubre de 2019 hasta el 28 de octubre de 2019. Voy a colocar una parrilla de antacarana debajo de los pies de Argentina, de esta gran mujer de plata que está embarazada. Esta parrilla de antacaranas debajo de los pies que son Tierra del Fuego, durante 11 días consecutivos, igual que lo hice con las provincias. Y no sé si me falta alguna tríada, México, España, Argentina, Estados Unidos, China y Argentina son las dos que me faltan. No sé si estamos bien de tiempo. Lo hace rápido, no. Bueno, Argentina con México, esta tríada está México en un vértice, España en otro y Argentina en otro. Yo detecté que energéticamente España es como nuestra madre patria. En realidad es España, Italia, toda esa zona, pero más España. Y a su vez los padres de España son Francia y Inglaterra, así que en otro Facebook Live podríamos hacer algo por España, que ahora están con problemas. Así que bueno, y México lo tomo como el padre de esta gran mujer que está a punto de dar a luz a esta nueva humanidad. México, España, entre ellos fuertes, equilibrados, centrados, estables, neutrales, separados, independientes, protegidos, integrados. México con España, España con México. México con Argentina, fuerte, equilibrado, centrado, estable, neutral, separado, independiente, protegido, integrado. Argentina con México, fuerte, equilibrado, centrado, estable, neutral, separado, independiente, protegida, integrada. Argentina con España, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. España con Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Fuerte, bordes internos y externos, dinámicas internas y externas, vértices y conjunciones. Abrir agujeros negros y agujeros de gusano dentro y fuera de esta tríada para eliminar parásitos, larvas, energía oscura, materia oscura, sin retorno. Eliminar debilidades a cero, menos cero, infinito. Borrar karmas, directo, indirecto, parcial, indirecto, de esta vida, de otras vidas, de ancestros, antepasados, descendientes y conciencias colectivas entre Argentina, México, México, Argentina, Argentina, España, Argentina, España, Argentina, España, México, México con España. Guardar cambios en la línea media argentina, reiniciar al punto cero, recalibrar, rejuvenecer, resetear. Cuerpo, mente y espíritu de Argentina, total, completo y permanentemente, con potencial infinito en todo tiempo y espacio. La última tríada es Estados Unidos, China, Argentina. Un vértice para Estados Unidos, otro para China, el otro vértice, Argentina. Argentina frente a Estados Unidos está muy débil, así que vamos a fortalecerlo. Fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Estados Unidos con Argentina, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. Argentina frente a China, fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida, integrada. China frente a Argentina, muy debilitada, no sé por qué, pero bueno, me sorprendió porque es una nación, una potencia mundial. Pero bueno, ahora vamos a fortalecerla. Fuerte China frente a Argentina. Fuerte, equilibrada, centrada, estable, neutral, separada, independiente, protegida y principalmente quiero subrayar muy fuerte, integrada China con Argentina. No se sienten integrados por los argentinos. Eso los debilita mucho a los chinos. Así que
fuertes, integrados, China con Argentina. Estados Unidos y China, entre sí fuertes, equilibrados, centrados, estables, neutrales, separados, independientes, protegidos el uno del otro, integrados. Fuerte, bordes internos y externos, dinámicas internas y externas, vértices y conjunciones, abro agujeros negros y de gusano dentro y fuera de esta tríada, elimino debilidades a cero menos cero infinito, y borro karma directo e indirecto, parcial e indirecto de esta vida y otras vidas, de ancestros, de antepasados, descendientes y conciencias colectivas entre Argentina y Estados Unidos, Estados Unidos, Argentina, Argentina, China, China, Argentina, China, Estados Unidos, Argentina. Creo que terminé. Listo. Bueno, listo entonces. Muchísimas gracias, Fernando. Me encantó. Muy buenas las tríadas. La verdad que, bueno, los que estamos en bioenergía, bueno, nos damos cuenta, ¿no? De todo lo que hay atrás. Pero bueno, ahora he ido anotando cuáles son las sugerencias de acá del público que todavía está presente por acá. Lo primero que vamos a fortalecer acá es las diferencias. Nos debilita muchísimo todas las diferencias de creencias, ¿sí? Y las posturas diferentes que tenemos los argentinos entre nosotros. Nos debilita más que nuestro conciudadano, se podría decir, piense diferente, ¿sí? Ahí hay un montón de cuestiones que surgen en nosotros, entonces vamos a quitar esa diferencia, ¿sí? Que no nos debilite pensar diferente al otro, y que no nos debilite que el otro no piense igual que nosotros, ¿sí? Eso es todo lo que planificaba, lo que escribí ahí, en fin, que es muy importante, porque esto detona todo tipo de conflictos y de malos entendimientos entre personas, a veces los mismos círculos, ¿sí? Incluso amistades, ciertas cuestiones que cuando está todo el clima electoral, es como que se termina malogrando, digamos, ¿no? Cualquier tipo de diálogo que hay. Por lo tanto, vamos a fortalecernos para que no nos debilite el que piensa distinto. Y no, no, o sea, y que nos resbale la verdad si el otro no piensa igual que nosotros, ¿sí? No te tiene que temblar el pulso ahí. Hay que ser fuerte, tenés que estar seguro de lo que querés para vos. Y tenés que votar con esa conciencia. Voto a fulano de tal porque creo que de todo el panorama es el que más, ¿no?, cerca está de mis ideales, de lo que yo quiero. ¿Está bien? Y tenés que entender y soportar que el otro no piense igual que vos, ¿sí? Si estás haciendo un camino de transformación personal y ese otro no te va a comprender ese otro, ¿sí? O sea que olvídate, no estamos acá para convencer a nadie. Cada quien tiene que encontrar sus propias respuestas en la vida. ¿Está bien? Esto es muy importante que los argentinos tomemos conciencia de esto. ¿Sí? Bien, eso es lo primero. En segundo lugar, vamos a quitar toda la información deformando nuestra percepción. Vamos a quitar toda la información errónea que tenemos. En primer lugar, de los políticos. ¿Sí? Tenemos mucha información errónea. Yo no estoy ni defendiendo ni hundiendo a nadie, pero se dicen cuestiones que no son así. Entonces, es lo único que puedo decir. Entonces, vamos a fortalecer para quitar todo lo que agrandamos o achicamos o lo que sea de esa información que nosotros damos vuelta, ¿no? Y termina siendo cualquier cosa. Y nuestro organismo, nuestra propia bioenergía, esa línea media, sabe cuando vos estás equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Te sentís mal. ¿Sí? Ese es el efecto. Era como contaba ahí Julia antes, como uno siente como presión en el pecho, algo como que está raro, está mal. ¿Por qué? Porque la bioenergía es algo súper natural. Por lo tanto, siempre que hagas limpiezas, todo tu mundo se va a empezar a sacar ese ruido y se va a empezar a sentir diferente tu propio mundo, ¿sí? Entonces, imagínate lo que es tener mala información que está constantemente como bombardeando tu ser, tu cuerpo, ¿sí? Así se siente. Entonces, nos cambia la percepción y después nos peleamos, ¿sí? Y después sigue el otro caminito. Entonces, vamos a corregir esa información. En tercer lugar, vamos
Acá estaban hablándonos, bueno, Cristian, después creo que Leo, nos hablan de la insensibilidad. La insensibilidad que tenemos en su mayoría los argentinos, según medición bioenergética, aviso que no soy yo la que piensa eso, es la medición de la bioenergía, ¿sí? Nos dice que la insensibilidad viene de la falta de tolerancia con el pensamiento del otro, el pensamiento de la persona que está al frente, ¿no? Como no podemos entender cómo piensa, como no podemos entender por qué elige lo que elige o por qué no elige lo que no elige, ¿sí? Esto nos, nos hace, nos pone mal, por lo tanto empezamos como a desconectar. Nos hacemos insensibles. Y esto es muy peligroso, es tan peligroso contaminarse con estar súper sensibles de todo lo negativo, que es lo que hacemos, ¿no? Quitar toda la mugre. ¿Cómo estar insensibilizados? Si somos un país que está insensibilizado frente a todo lo que sucede, ¿sí?, en nosotros mismos, ¿cómo vamos a corregir lo que estamos haciendo mal? ¿Cómo vamos a aprovechar la crisis? Entonces todo va por el mismo lado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a quitar el exceso de insensibilidad de la población, ¿sí?, en primer lugar, y en segundo lugar vamos a quitar el exceso de insensibilidad de otras potencias que comercializan con Argentina, ¿sí? Vamos a nivelar eso también para que siempre haya un ganar-ganar. Argentina tiene que encontrar esas salidas, ¿sí? Tiene que encontrar esas salidas, no solamente económicamente, pero vos tenés que pensar en vos, en tu propia vida, de uno en uno, ¿sí? Y eso se va a ver reflejado después en la economía, después en lo macro, ¿sí? Nosotros, así como hacemos ahora de lo general, vamos a lo particular, cada vez que hacemos una limpieza, cada cosa que decimos vos tenés que conectarla con vos mismo, con vos misma, ¿sí? Así es al revés, vos tenés que mejorar tu vida, ¿sí?, estar vos más consciente, vos más enfocado, vos más direccionado, ¿sí?, cuidar tu energía, y del uno en uno va a llegar algún día, más adelante, a repercutir a nivel general. Ahí vamos, desde lo particular a lo general. No se hace un cambio en la política por cambiar a los que están ahí. No se hace así, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a corregir todo este tema de la insensibilidad, ¿sí? Para que ustedes vean que ya no les va a afectar tanto todo el tema de las elecciones, después de la limpieza. No sé si hoy, pero después que duerman, ya van a ver que todos están muy preocupados, uy, ¿quién gana? Ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Bueno, bueno, está faltando acá, ahora vamos a quitar el enojo acumulado, ¿sí? Aquí iría todo el enojo. El enojo en realidad lo tienen los políticos, son los que están muy enojados, ¿sí? Vamos a quitar todo el enojo generado en los políticos, en esas personas que tienen que estar súper arriba, ¿entendés? Que se tienen que bancar todo ahí. Vamos a quitarles todo ese enojo, esa desconfianza, ¿no? De que tienen que ahora la gente no me va a apoyar y ahora, ¿no? Porque no sé, al menos yo creo que si están ahí arriba, ¿no? Tenemos que creer que algo bueno tienen que hacer, ¿no? Y si no, tenemos que hacerles cumplir. No castigarlos, hacerles cumplir lo que, ¿no? Y si no, generar nosotros cuestiones para que mejore el país, ¿sí? Por lo tanto, vamos a quitar el enojo de ellos y en segundo lugar, sí, de la gente, ¿sí? Vamos a quitar esa ira, ese enojo, que las cuestiones parece que no salen como uno las había imaginado. Todo eso lo vamos a borrar porque es todo imaginario, ¿sí? Nos debilita completamente. Bueno, y vamos a quitar la resignación, el estar resignados, pero la primera resignación es con nosotros mismos, de esa que hablaba yo antes, esa es la primera. Mi vida está resignada y ya está, yo a mi edad, y yo ya no voy a cambiar, y yo ya... Todas esas limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos. Yo te aseguro que si quitamos esa resignación que vos tenés de tu propia vida, quitamos todo ese acumulativo y quitamos a mamá resignada, papá resignado, a tus hermanos resignados, toda la gente, a tu gente cotidiana resignada,
no te va a importar tanto, ¿no? Lo general. Vas a estar con más ánimo de dirigirte a cambiar lo que tenés que cambiar. ¿Sí? Entonces vamos a quitar toda esa resignación y vamos a incrementar valentía y vamos a incrementar valor en cada uno de nosotros porque lo tenemos. Claro que lo tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a recordar que nosotros podemos generar valor en Argentina. ¿Cómo? Haciendo valer la propia existencia. ¿Sí? La propia existencia, para que sea valiosa, tenemos que decir qué vamos a seguir sosteniendo y qué ya no me lo permito más en mi vida. Esa es la propia valoración. Si vos haces eso, es la mejor forma de ayudar a tu país, estés donde estés. Pero ahora, si sos argentino, Argentina te necesita fuerte y dirigiéndote a cambiar. Porque esto lo sacamos entre todos, no lo van a sacar un par de políticos, ¿eh? Esto no funciona así. ¿Sí? Porque ni siquiera, aunque subiera un ángel ahí, ¿no? No importa, nosotros somos los que hacemos el país, todo el pueblo. Por lo tanto, no cambian así las cosas, no es tan fácil, ¿sí? Entonces, preocupate por vos, preocupate por estar mejor cada día, ¿está bien? Y para concluir todo esto, disculpen, bueno, nos pasamos la horita. Para concluir todo esto, voy a tomar algo que dijo, bueno, Cristian antes. La cuestión está en desapegarnos de las propias creencias, no de todas las creencias, ¿no? Pero si cuando vos identificás esas creencias que te paralizan, esas creencias que te hacen creer que no tenés valor, que tu vida no es importante, que sos un don nadie, que sos una doña nadie, que no vas a lograr tener el trabajo que querés, que no vas a lograr progresar, indagá, ¿sí? Yo te recomiendo siempre, ¿no?, el camino de transformación personal. Indagá qué hay en el mercado, qué resuena con vos, ¿sí? Pero indagá, encontrá eso que te hace falta, ¿sí? Porque sos importante y tu bioenergía es importante. Y si te quedaste hasta ahora, es importante también, porque yo te aseguro que algo de todo esto, ¿sí?, va a penetrar en tu médula espinal, en tu cerebro, entonces tu señal, tu frecuencia vibratoria ya no va a ser tan baja. Todas estas debilidades que fuimos quitando, lo fue escuchando tu conciencia. Como tu conciencia está activada, vamos desconectando de ese inconsciente colectivo, de ese inconsciente individual, ¿sí? Ahora, de vos depende darle respuesta a tu yo particular. A esa mente que te dice, no podés, no tener. Bueno, a ese tenés que encargarte vos, el propio guerrero que está en vos, la propia guerrera que está en vos, ¿sí? Entonces, de eso encargarte, de darle respuesta a todo lo que está escrito, ¿sí? ¿Y cómo? Tratando de, o sea, aprendiendo a desapegarte de eso que te hace daño. No es lo mismo para todos. Esto que limpiamos, sí, es lo mismo para todos, al menos en el territorio. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es limpiar y quitar lo que nos debilita a todos por igual, ¿sí? Y otra cosa es, ¿qué haces vos con esa realidad que se presenta? Entonces, ambas cosas, vivir en un mundo tan contaminado es casi imposible, ¿sí? Antes le hablaban de, me parece que era, no sé si era Mariana, o no recuerdo, hablaba de la incertidumbre de la economía en la Argentina, ¿sí? Lo que te tiene que molestar, estorbar, es la incertidumbre que vos puedas tener con tu economía. ¿Tenés incertidumbre? Genera, planifica para adelante. ¿Sí? Vos querés estar, bueno, si ya no supiste cómo darlo vuelta en futuro inmediato, pero pensá a mediano plazo y a largo plazo. ¿Sí? Hay mucha información, por lo tanto, de vos depende. Bueno, compañero, compañera Vera, infinitamente agradecida, ¿sí? Ahora le voy a decir a Fernando si quiere agradecerles, qué quiere decirle a la gente de acá. Yo simplemente nos vamos a despedir, ¿sí? Si te gustó esta limpieza y si sos de otro país, ¿sí? Nos pedís que la hagamos para tu país, ¿está bien? Si te gustó para Argentina y si sentiste algo, compartilo. Yo ahora, después, más tarde o mañana, lo voy a subir a mi canal de YouTube, que te invito a suscribirte si no estás suscrito todavía,
¿sí? Y de ahí también lo podés compartir por YouTube, lo podés compartir por Facebook, por donde vos quieras, ¿sí? Pero acordate de que más lo compartís, más, más fuerza va a cobrar en todos nosotros. Entonces, jamás duden de que su presencia ha sido vana, para nada, ¿sí? Es súper importante todo este acompañamiento. ¿Está bien? Así que muchísimas gracias. Bueno, Fernando, ¿querés despedirte de la gente? Bueno, gracias. No lo puedo ver porque no tengo el chat. Bueno, invitarlos a que se sumen a la escuela CBAU de Bioenergía Áurea, creada por Gabriela Lunari, que nosotros ya tenemos un año. Bueno, agradecerle a Gaby y a todos los que están y les recomiendo ¿cómo que se llama el curso que hizo Leo en FI del diagrama de Peirce? Porque son herramientas que nos sirven para el crecimiento y desarrollo personal. Creo que es fundamental que los argentinos, o como dice Alejandra Casado, los receptores particulares, el ciudadano común argentino, tomen responsabilidad sobre sí mismo y sobre su crecimiento personal. Y eso va a decantar en políticos con ese nivel de coherencia y de madurez. Lo que estamos viendo ahora, los políticos son el reflejo de la sociedad. Así que crecemos nosotros, crecen ellos. Así que, bueno, gracias por todo y, bueno, muy contento por este Facebook Live que hicimos por Argentina, porque yo siento un amor enorme por mi país, siento como que es mi madre, igual que la madre tierra, y pienso en las futuras generaciones. Esto es para ellos, para nuestros hijos, nuestros nietos y todas esas futuras generaciones. Me gustó mucho lo que dijo una vez en un programa un periodista acá argentino que es Jorge Lanata, que es, si nosotros estamos dispuestos a hacer hoy algo que no vamos a ver los frutos, o sea, no para nosotros, plantar las semillas hoy para que las futuras generaciones puedan recibir esos frutos, puedan recibir una Argentina y un mundo mejor, que no vamos a verlo nosotros, pero el objetivo es para ellos. Así que bueno. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Fernando. Un honor tenerte acá a mi lado ahora para hacer este programa. La verdad que en serio es un honor. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, a toda esta gente bella que siempre me está ayudando, siempre está colaborando conmigo y siempre sigue en los vivos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, te mando un beso gigante. Bueno, después me deleito con cada mensajito de ustedes porque de ustedes aprendo cada día. ¿Sí? Un besito, cuídate y bueno, estate atento a los próximos. Compartí, compartí. Aguanta Argentina, arriba, ¿sí? Chau, chau.